Muy buenas a todos, sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo, y en este caso, un nuevo vídeo de Dan Figures, sección que teníamos olvidadísima, pero que yo creo que en esta ocasión merece la pena una vez más rescatarla como hicimos con la Figma de Samus, porque tengo ante mis manos una figura que es espectacular, como podéis estar viendo. Se trata de una figura escala 1-4 de Link Niño, Young Link, que ha sido hecha por la gente de Dream Studios, que hacen un trabajo espectacular. Esta figura, por si os interesa, a día de hoy ya está agotada, ¿vale? Está fuera de stock, ya se agotaron las reservas. Son figuras limitadas en las que sacan ediciones, bueno, sacan unas bastantes unidades, pero bueno, esta ya tiene un tiempo y está agotada. Pero debéis saber que están haciendo ahora mismo una de Samus que es jodidamente espectacular, escala 1-4 con un diorama inspirado en Talon Cuarto, que es alucinante, con pintura fluorescente que brilla en la oscuridad y que estaréis viendo por aquí, que incluso podéis reservar a día de hoy, ¿vale? Yo os adelanto que se vienen cositas respectivos a esa figura, que mañana tendréis noticias al respecto, ¿vale? Pero hoy vamos a hablar de esta figura que me parece una auténtica barrabasada, una bestialidad tremendísima en todos y cada uno de sus detalles. Pero es que además esto no es todo lo que estáis viendo en la figura. Lo normal es que las figuras tengan una posición estándar, este tipo de figuras de resina y demás, pero en este caso tenemos una figura que tiene dos posibilidades de posición, porque tiene varias partes, varias piezas que vienen en la caja y que se pueden intercambiar con dos torsos distintos, dos cabezas distintas, dos juegos de brazos distintos y por supuesto cambiar por completo la posición. Y además, una cosa que me ha flipado muchísimo es precisamente esto. Os lo enseño aquí directamente para que lo veáis, ¿vale? Y es que viene con un busto para colocar las otras partes de Link, ¿vale? Porque como veis, viene con una segunda cabeza, con una expresión completamente distinta, para colocarla junto a su espada Kokiri, que es una maravilla a nivel detalle, y por supuesto a su escudo Deku, que como estáis viendo, es una bestialidad. Y sí, estos son partes que van imantadas, se pueden extraer, ¿vale? Y colocar directamente en este torso. Entonces tienes estas dos posibilidades, y para dejar pues la otra parte, el otro Link, la otra posición, tienes este busto en el que va incrustado, bueno, incrustado, implementado pues toda la pieza, ¿vale? Para poder dejarla y que también te acompañe a modo de busto a la par que tienes la otra figura montada. Yo la tengo puesta con la posición de la ocarina porque me parece increíble y por un pequeño detalle que tiene la figura que os va a flipar y os voy a enseñar un poquito más adelante, pero vamos a verla en detalle parte por parte todo lo que trae y cómo es. Bueno, para empezar tenemos una base que es espectacular con todos los medallones, ¿vale? Sí, por detrás también, y como veis también trae las piedras sagradas, no solo los medallones, las tres piedras están representadas en la base. Pero es tan grande y pesa tanto que cuesta hasta moverla. Ahí tenemos, pues por ejemplo, la piedra Kokiri, detrás tendríamos también pues el Zafiro Zora, ¿vale? Así que bueno, pues espectacular. Viene con estas pequeñas nueces Deku para que las coloques como quieras. Y todos estos elementos, las hierbas y demás, son elementos extraíbles que vienen separados en la caja, que os voy a enseñar ahora un poquito más adelante porque creo que la caja también es muy elegante y merece la pena mostrarla. ¿Qué más tiene? Pues tiene esta piedra Seika, que me parece una absoluta maravilla, que también, por supuesto, se extrae, y que esto ya de por sí, esto ya solo, molaría muchísimo tenerlo, ¿vale? Pero lo más cachondo de todo esto es que esta piedra Seika está hueca por dentro, y debajo de la piedra Seika hay, lo que estáis viendo ahí, un altavoz. Pero desde luego lo que me ha llamado muchísimo la atención es en general el acabado que tiene todo, toda la figura. Es decir, la textura de las botas, espectacular. La textura de la piel y su pintura, espectacular. La textura del... no sé hablar, la textura del traje de Link, espectacular. La textura de la ocarina, increíble. La cara y la expresión de Link, sus ojos, su peinado, su gorro, el escudo Deku, la espada Kokiri y su funda detrás, por supuesto, también espectacular. Todo es jodidamente increíble. Yo no sé esta gente de dónde ha salido, pero el caso es que tuve la oportunidad de conocerles hace unos días, de echar una tarde con ellos, unas cervezas, y la verdad me estuvieron contando un poquito cuál es su trabajo, cómo lo hacen, y es que la verdad lo único que puedo decir desde aquí es admiración pura por ellos, por su trabajo y por sus capacidades artísticas, que yo creo que sobrepasan cualquier otra cosa. Bueno, voy a enseñaros un poquito la caja para que veáis cómo es, y vamos a dejar lo más especial para el final, que es esa cualidad sonora que tiene esta maravillosa figura, en la que, como vais a ver luego, reproduce una serie de melodías de ocarina que es espectacular. Pero voy a enseñaros la caja porque creo que merece mucho la pena. Para empezar tenemos una primera gran caja en la que aquí nos pone pues qué figura tenemos, qué unidad tenemos, de en este caso Young Link de Dream Studio, y bueno, pues aquí tendríamos lo que sería ya la caja de la figura como tal. Y digo que merece la pena porque es que el interior hay una calidad que me ha parecido
Increíble. Aquí tenemos pues el logo, tenemos Yuen Ling, Ocarina of Time, un pequeño mensaje dedicado pues a los consumidores, a nosotros, que es precioso, es bonito. Y ya vais a ver la caja. Fijaos qué preciosidad, qué detalle y qué bonita es la maldita caja. Es que es súper bonita. Bueno, y aquí es donde tendríamos en el interior, bueno, aparte de, por supuesto, en los laterales venir con ciertos detalles e imágenes de la figura, en el interior, ahí sí que sí, ¿vale? Es donde nos encontraríamos, pues ya la figura, que viene, además, en diferentes niveles de este corcho de color negro, además con unas tiras de seguridad que te aseguran que toda la figura va a venir muy bien protegida y guardada aquí dentro. Es increíble. O sea, aquí hay calidad, pero por un tubo. Y bueno, voy a aprovechar, antes de enseñaros con la otra posición, mira el pobre Link cómo se ha quedado, pues un poquito para que veáis en detalle y el tamaño que tiene. El escudo Deku con su funda Kokiri, que por supuesto viene con dos escudos, ¿vale? Por supuesto viene este para la figura que lo lleva equipado en la espalda con la ocarina, y por supuesto el otro escudo Deku en el brazo con la otra espada, en este caso Kokiri, precisamente para la otra posición, que vamos a colocar ahora mismo para que veáis cómo queda. Aquí tendría ya listo el busto con la posición que teníamos antes, con el otro torso, la otra cabeza, bueno, el escudo y tal detrás, con las manos con la ocarina, y ahora ya tendría colocado a Link con la otra posición. Simplemente hay que cambiar el torso. Os recomiendo que tengáis mucho cuidado. Si alguno se pregunta, oye, ¿por qué no la mueves y la enseñas por detrás y enseñas la valla y el nivel de detalle que tiene? Porque me da un miedo moverla que te cagas, ¿vale? Porque aparte de pesar mucho, evidentemente estas figuras ya sabéis que son muy delicadas. Pero este sería el resultado de este Link escala 1-4 y ahí la podéis ver al lado de esas Fierce Force Figures de Samus, en este caso, para que veáis que la figura es jodidamente inmensa, ¿vale? Es jodidamente inmensa, pero es que es espectacular el nivel de detalle y la calidad que tiene. La pintura, el modelado, toda la textura que tiene alrededor, es que mirad la expresión de la cara, mirad los ojos. Esto es nivel enfermizo, nivel dios. ¿Es la mejor figura de Link que he visto en mi vida? Indudablemente, indudablemente sí, es la mejor figura que he visto nunca. Bueno, vamos a volver a cambiarle de posición porque yo creo que todo el tema del sonido que va a acompañar a la figura con ese altavoz que tiene mola mucho más con el otro torso. Así que de nuevo vamos a hacer el cambio. Vale, ya la tendría conectada, ¿vale? Que va con un cable USB y una vez aprieto el botón que tiene, fijaos en esto. Me callo porque es que a ver qué voy a decir ante esta belleza, no hay nada que decir, ¿verdad? Bueno, sí que tengo que deciros que aquí, como curiosidad, una cosa que mola mucho es que el altavoz está aquí. Pero lo grande es que la piedra, al ser hueca y tener un orificio, sirve de amplificador. Y sí, toca prácticamente todas las canciones de la ocarina. Bueno, podríamos estar así hasta pasado mañana contemplándola. La verdad es que es increíble. Desde aquí solo puedo decirle gracias a los chicos de Dream Studios. Yo por mi parte ya tengo reservada la figura de Samus porque sí es espectacular, ya la habéis visto. Y os recomiendo que hagáis lo mismo porque ya sabéis que estas figuras se agotan y luego nunca más. De hecho, esta figura de Link en concreto, si os interesa a día de hoy, ya no está en venta, ¿vale? Ya están agotadas, que fueron unidades limitadas, como todas las figuras que hacen. Así que desgraciadamente hay que estar al tanto en el momento. Lo único malo que tienen. Así que nada, gente, lo único que me queda es daros las gracias por ver este vídeo y deciros que nos vemos en el próximo. Un abracito y hasta la vista. ¡Adiós!